Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, vecinos de Malvinas Argentinas. No se encuentra trabajando, como siempre, para ustedes. Para que todos ustedes, bueno, tengan la información de lo que va pasando constantemente aquí en este lugar, en la provincia de Buenos Aires, en este distrito llamado Malvinas Argentinas. Hoy lo estamos haciendo desde aquí, desde el hall central de la maternidad Eva Duarte de Perón. Aquí usted, cuántas almas, cuántas vidas ya han nacido, hemos sido testigos nosotros también de esto, por supuesto que sí. Hoy queremos mostrar un poco el funcionamiento de este gran lugar. La maternidad más importante de la provincia de Buenos Aires está aquí en Malvinas Argentinas. Vamos a comenzar, les parece, y ya nos vamos a trasladar en el primer informe que tenemos algo que tiene que ver con nuestra seguridad. Usted sabe que la policía local está trabajando fuertemente y en este caso estuvo realizando una actividad de tiros aquí nomás en Campo de Mayo. Bueno, allí estuvo el secretario de gobierno, el señor Miguel Arari, también lo hizo el jefe de la policía local, el señor Miguel Gutiérrez, estuvo con nosotros, habló con nosotros y nosotros te mostramos el informe. Están reconociendo lo que es el polígono, hicieron un par de ejercicios, estuvieron tirando con 9 milímetros y haciendo varios ejercicios de tiro táctico, tiro intuitivo, y bueno, y ahora están al punto de almorzar y después siguen con la clase de operaciones policiales. Y a continuación siguen con prácticas de tiro. ¿Y tuvieron algo también relacionado con práctica de gas, no es cierto? Sí. Se les arrojó una granada de gas como para que en el entrenamiento de operaciones y de tiro vayan captando lo que es el olor al gas. Porque hay ejercicios que al finalizar el curso van a ser con gas. ¿Y cómo los ven a los chicos? ¿Los ven que están entrenados, que se están preparando bien? Los chicos tienen una preparación, tienen la suerte de tener los mejores profesionales. En operaciones policiales están por el grupo Halcón. Y lo que es el resto de aulas, fiscales, jueces, gente con más de 10 y 20 años de experiencia. Van a salir muy buenos efectivos. ¿Habían recibido ya la teoría con respecto a esto y hoy están aplicando lo que es la parte práctica? Sí, tuvieron teoría más o menos aproximadamente un mes y medio y ahora ya vienen a hacer lo práctico. Es imprescindible. Sí, obviamente, sí. Van a estar martes y jueves acá todo el día, de 8 de la mañana prácticamente a 19 horas. En contacto con las armas, con los chalecos, con las escopetas. Van a tener contacto ya con todo lo que ellos van a utilizar en el transcurso de toda su carrera. Con un entrenamiento que va a ser continuo hasta que ellos se reciban. Hasta que ellos se reciban, sí. El curso dura 6 meses y aproximadamente va a terminar el 15 de julio. Martes y jueves a partir de hoy prácticamente van a estar las 12 horas acá, practicando con todo el armamento que ellos van a utilizar en toda su carrera. Acompañando y aprendiendo también junto a los profesores que son los que, bueno, hoy en este caso le están enseñando todo lo que es táctica, defensa personal, cómo hacer procedimientos, reconocimiento de armas fundamentalmente, ¿no es cierto? Así que bueno, hemos querido estar acá un poco viendo, aprendiendo y bueno, con el mismo entusiasmo que están ellos, ¿no es cierto? Por hacer lo que les gusta hacer en lo que han elegido ser en su vida. Así que bueno, acompañándolos a pleno. Y que nos contaban un poquito eso, que se la bancan muy bien estos futuros policías de Malvinas Argentinas, eso es importante, se están preparando muy bien. La verdad que hemos tenido una gran satisfacción con el intendente Cariglino de ver que estos muchachos y chicas que se han enrolado en esta fuerza no están porque necesitaban un sueldo. Están realmente porque tienen vocación y esto es lo que necesitamos justamente para que la población de Malvinas Argentina esté tranquila. Así que más allá del sueldo, que todos lo quieren y que bueno, todos trabajamos por un sueldo, esto es obvio, más allá de esto se ve en ellos una gran vocación de servir a la gente, de servir al pueblo, así que estamos muy contentos. Y que va a significar una diferencia muy grande para el distrito, ¿no es cierto?, el tener estos futuros policías ya en unos meses en la calle. La verdad que sí, nosotros tenemos muchas expectativas puestas en ellos, porque van a ser muchos realmente, van a ser casi 500, y van a ser muchachos y chicas que van a estar distribuidos en todos los lugares donde sean necesarios, corredores escolares, centros comerciales, barrios. Siempre van a andar en pareja, se le van a agregar algunos patrulleros y aquellos que todavía
no estén en condiciones de andar en patrullero, bueno, patrullarán las calles a pie. ¿Sabías que Malvinas Argentinas tiene el polo sanitario más importante de la provincia de Buenos Aires? Conformado por una docena de hospitales municipales, 3 centros de alta complejidad y salas de salud en todos los barrios, equipados con tecnología de punta. Malvinas Argentinas, capital nacional de la salud pública. En Malvinas Argentinas contamos con un plan estratégicamente diseñado para combatir la inseguridad. Compramos nuestros propios patrulleros, le donamos móviles a la policía provincial y tenemos cámaras de videovigilancia ubicadas en puntos claves del distrito, monitoreadas en centros de operaciones por personal altamente capacitado. A vos te preocupa, por eso nos ocupamos. Y lo que vamos a ver a continuación es realmente para distendernos, porque tiene que ver con los animalitos y en este caso una raza de perros ovejeros alemanes que estuvieron en Malvinas Argentinas. En este caso más de 150 animalitos que fueron adiestrados y nos mostraron aquí en nuestro distrito un poco de esto que quizás a veces nos gusta un poquito más saberlo. Allí estuvimos con el señor Carlos Lumbreras, el director de Industria y Medio Ambiente de Malvinas Argentinas, y bueno, él nos contaba justamente de qué se trata esta jornada para compartir. Es la primera fecha del torneo Interagrupaciones de Buenos Aires, donde convergen perros de la capital, Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y afortunadamente hemos tenido muy buena difusión, porque se han acercado perros de Rosario, de la provincia de Santa Fe, más al norte, de Paraná, Entre Ríos, de Córdoba, que han recepcionado muy bien la invitación que les cursamos para hacer lo que resulte esto una gran fiesta del ovejerismo. ¿A qué se dedica específicamente la institución? La institución se llama Club Argentino de Criadores del Perro Ovejero Alemán. Es la raza más importante en el mundo y a nivel continente es la primera. Y a nivel mundial es la segunda o tercera posicionada en índice de crianza. Hay un fuerte desarrollo de la crianza y este tipo de eventos es la muestra de qué nivel y en qué estadio se encuentra el índice de crianza y la calidad de crianza que realizamos. El motivo de estar en Malvinas Argentinas es una manera de difundir la raza y aportar a nuestro municipio un elemento más de formación, de cultura y de educación, porque con ello mostramos que el perro no es un perro agresivo, que está acostumbrado a convivir en familia y que de ninguna manera no significa un riesgo. Acá en estos eventos se evalúa la belleza y la anatomía, y los jueces actuantes son los preparados para eso, son jueces especialistas de raza. Lo digo porque yo también ya por la edad integro el Consejo Superior de Jueces, porque ya pasé el estadio este, ya estoy más como referente que otra cosa. Pero bueno, apuntalamos a los nobles para que se vayan formando y vayan adquiriendo mayor experiencia. Lo importante de este evento es que, bueno, concursan 130 perros, pero es un tema de la belleza de cada perro. Bueno, van a arrancar hoy en la mañana, terminar hoy a las 6:30 de la tarde. Y siempre, como siempre, Aldo lo habrá dicho, yo también quiero agradecerle la predisposición de Jesús Carilino de prestar desinteresadamente el predio, de ser los baños químicos, están también los baños del skate, con lo cual los organizadores están muy contentos con el evento, con el predio y con el día que les ha tocado, ¿no? Muy importante además porque ha venido gente que no es de Malvinas Argentinas, ha venido gente de otros lugares y eso hace conocer aún más el distrito. Sí, hay gente que ha charlado con ella, que se ha mostrado sorprendida porque han pasado por el Palacio Municipal o por los hospitales, de distintos lugares, no solamente de conurbano, sino de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y además, como siempre decimos, este predio, como lo mencionaba usted recién, que antes se usaba con fines totalmente negativos y desde que lo compró el intendente es todo positivo. Abierto a la comunidad, abierto a las instituciones que de bien público y abierto no solamente para el bilbaínense, sino que ustedes bien saben que los fines de semana viene gente de toda la región aquí. Francisco tiene tan solo 11 años, es un violinista magnífico realmente, de muy chiquito comenzó a despuntar este vicio que hoy se ha transformado realmente en el asombro de muchos. El intendente Jesús Carilino lo escuchó y quedó encantado, así que
le dio una mano muy importante con un subsidio para que él pueda viajar a Córdoba. Sueños que se van cumpliendo en la vida de un chico de tan solo 11 años que toca realmente de maravillas, ¿eh? Aquí en la República Argentina, escuche ese nombre porque seguramente le va a sonar dentro de muy poquito. Y el intendente aprovecha, por supuesto que sí, esta manera de poder darle una mano para que los chicos, como decíamos, puedan cumplir sus sueños. En algún momento utopías, hoy sueños realidades que al menos Francisco pudo realizar, ¿eh? Y para nosotros es un gratísimo placer. ¿Lo disfrutamos juntos? Dale, ahí estamos. Francisco, te vemos muy preparado con tu violín. Vas a recibir un subsidio de parte del intendente. ¿Cómo te sentís? Y bien, me siento bien y bueno, y espero cumplir lo que me propuse. ¿Qué es lo que te propusiste? A ver, contanos. Poder tocar y bueno, y mis objetivos de este año. ¿Hacerte famoso? ¿Qué es lo que querés? Y no, y me gustaría tocar en orquestas, algo así. ¿Y este subsidio para qué te va a ayudar a vos, concretamente? Y porque a mí me invitaron de la Gobernación de Córdoba a tocar. Entonces, bueno, por eso. Y porque es un evento internacional, Mil Mujeres por la Paz se llama, y me invitaron a abrir la jornada. ¿Y con este dinero vas a poder viajar? Claro. ¿Y allá es un recital? ¿Vas a tocar entre mucha gente? No, eso no lo sé. No sé todavía. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿Y cuándo empezaste con el tema del violín? Y a los 3 lo pedí y empecé a los 5. ¿Empezaste con clases? Sí. ¿Y cómo te sentís en este proceso, digamos, de ir incursionando en esto que tanto te gusta? Porque no es muy común que un chico de 12 años tenga tanta pasión por algo hoy en día. Sí, está bueno, está bueno. ¿Estás contento? Sí, hace 2 años ingresé al Conservatorio Superior Manuel de Falla, en Capital, y voy ahí todos los martes y viernes. ¿Y vos sos de acá de Malvinas? Sí. ¿Dónde vivís? En Villa de Mayo. ¿Sabías que Malvinas Argentinas tiene el polo sanitario más importante de la provincia de Buenos Aires? Conformado por una docena de hospitales municipales, 3 centros de alta complejidad y salas de salud en todos los barrios, equipados con tecnología de punta. Malvinas Argentinas, capital nacional de la salud pública. En Malvinas Argentinas contamos con un plan estratégicamente diseñado para combatir la inseguridad. Compramos nuestros propios patrulleros, le donamos móviles a la policía provincial y tenemos cámaras de videovigilancia ubicadas en puntos claves del distrito, monitoreadas en centros de operaciones por personal altamente capacitado. A vos te preocupa, por eso nos ocupamos. Estamos desde el Centro Municipal de Cirugía Robótica, aquí en Malvinas Argentinas, donde también, bueno, aquí podemos ver los vecinos de nuestro distrito y de otros distritos que también vienen a atenderse. Vamos a ver y escuchar también a los vecinos, pero en este caso los que agradecen, los que están constantemente agradeciendo al intendente de Malvinas Argentinas, no solamente por su gestión, sino también en este caso por los asfaltos. Algo que usted sabe, si en algún momento tuvo su calle de tierra, tener un asfalto les ha cambiado la vida. La gente cambia sus frentes, la gente quiere mejorar constantemente y obviamente los barrios van creciendo porque hasta las líneas de colectivos también van desviando su recorrido para poder completarlo. Nos beneficia obviamente a todos los que vivimos en Malvinas Argentinas este trabajo de gestión de los asfaltos con recursos genuinos de Malvinas Argentinas. Pero escuchamos a los protagonistas. ¿Quiénes son? Ustedes, los vecinos de Malvinas Argentinas. Y la verdad que estamos muy contentos porque por el avance que tenemos. Acá se inundaba mucho, desde muy joven yo andaba nadando acá en la calle porque llegaba el agua a la cintura. Y ahora la verdad que es un avance muy lindo. La verdad que estamos muy contentos por los avances que tenemos acá en Malvinas. No tenemos más que palabras de agradecimiento. Ya te digo, yo tengo una nietita que le hicieron un implante coclear porque no escuchaba desde chiquita
y era totalmente sorda y también nos ayudaron en ese sentido. Así que estamos agradecidos nosotros. Es un adelanto muy grande, ya no se inunda más, antes se inundaba muchísimo, todo era chapalear barro nada más acá. Y bueno, y ahora es una alegría. Aparte estamos muy agradecidos por las luminarias, las cuadras que tienen que nos limpian las calles, nos cortan el césped. Está muy bueno esto porque anteriormente había lugares que no se podía transitar y aparte el adelanto que lleva esto, ¿no? Por el tránsito que va a venir. Muy agradecido por la obra, ¿no? Esta obra es un adelanto muy grande para todos los comercios, los vecinos, ¿no? Y nos enorgullecemos cuando hablamos del sistema de salud que tiene Malvinas Argentinas. Cuando a usted le contamos siempre la nueva aparatología que va invirtiendo constantemente el municipio de Malvinas Argentinas y de esto de innovar constantemente, ¿no? Para seguir salvando vidas, por supuesto, y mejorar la calidad de vida de todos los que aquí vivimos. Pero lo que viene a continuación tiene que ver con algo más importante también que esto, que es la capacitación médica y cómo los premios llegan a su debido tiempo. De más de 50 trabajos de toda la República Argentina, el primer premio se lo llevó un grupo de residentes de Malvinas Argentinas, exactamente, trabajando en la investigación y trabajando constantemente por saber mucho más sobre los cuidados de la salud. Vamos a ver el informe, estuvo el doctor Caínia, también una eminencia en nuestro país, trabaja en Malvinas Argentinas y nos cuenta sobre esta jornada tan importante y estos premios que a nosotros nos enorgullecen. Mucha alegría, les puedo comentar que todos los años se lleva a cabo a través de la Asociación Argentina de Cirugía el Congreso de Médicos Residentes o las Jornadas de Otoño, o sea, donde intervienen todos los médicos residentes del país, de todos los hospitales y también del ambiente privado. Nosotros hemos presentado tres trabajos, como lo hacen prácticamente, lo hacemos todos los años, y bueno, y este año tuvimos la buena noticia que nuestro trabajo o nuestro póster fue premiado dentro de otros que fueron presentados. Y eso, o sea, es un mérito de la Residencia de Cirugía de Malvinas que trabajó y que yo simplemente los guié. Y es un trabajo hecho por los médicos residentes con pacientes de Malvinas y con un caso puntual y específico de suma importancia que se resolvió en el hospital y que anduvo muy bien. Bueno, este trabajo lo realizamos sobre un paciente nuestro que todavía tenemos internado acá en nuestro servicio con el doctor Caínia. Conjuntamente con los otros residentes que tenemos acá en el servicio hemos confeccionado el trabajo. Fue enviado, toda una comisión lo evalúa y de ahí salen los trabajos que son premiados y que van a premio. Por suerte nosotros tuvimos la posibilidad de exponer el póster con otros pocos que también se exponen dentro de varios que se mandan y fuimos premiados por suerte. Fuimos con el doctor Romero, estuvimos en Mar del Plata, y poniendo siempre lo que nosotros tratamos en nuestro servicio, en nuestro hospital, en lo más alto y poder competir de igual a igual con otros hospitales que tienen otro renombre, que son más grandes, más antiguos, y nosotros queremos estar siempre a la altura y lo hemos conseguido. ¿Tenés idea cuántos trabajos fueron presentados más o menos en el Congreso? Como 35 o 50 láminas. Por suerte nosotros, como dijo el jefe, mandamos tres. Y una, bueno, fue premiada. ¿Cuántos médicos eran los que estuvieron haciendo esto? Somos varios residentes de distintos años los que estábamos trabajando con la evolución del paciente y con el propio acto quirúrgico, ¿no es cierto?, que se hizo con el doctor Caínia. Y bueno, después se armó todo el trabajo, se hizo una revisión bibliográfica y con eso fuimos armando el trabajo y el cual se envió y el cual se pudo ir premiando. ¿Y el caso tiene alguna particularidad porque eligieron trabajar sobre esto? Sí, son casos poco frecuentes que se dan, bajo número, y que tienen algunas particularidades, ¿no es cierto? En este caso es un paciente joven que tuvo un cuadro de una apendicitis, que generalmente son muy frecuentes, pero él tenía asociado otra patología, que es una enfermedad de Crohn, que es una patología inflamatoria, la cual trajo más complicaciones a la hora de la recuperación del paciente, ¿no? Por eso lo poco frecuente del trabajo. Bueno, y doctor, a ver, ¿cómo fue la experiencia allá en el Congreso? Pues la verdad yo tuve el honor de ser elegido como el relator del trabajo y pude exponerlo en Mar del Plata delante de otros especialistas, otros residentes. Lo expuse al frente pues de la comisión evaluadora, quienes escucharon y pues coincidencialmente en la comisión evaluadora a uno le interesó mucho el caso porque tuvo un caso parecido con un paciente
que cursaba una evolución similar y pues le llamó mucho la atención, lo escucharon con mucha atención, les pareció muy bueno y pues siempre con una opinión favorable con respecto al servicio y al hospital en sí, con respecto al manejo de los pacientes, pues le llamó la atención y le gustó mucho que este paciente, pues a pesar de que aún sigue internado, pues haya evolucionado tan favorablemente, teniendo en cuenta las particularidades de este caso, que en algunos casos la evolución puede no ser tan favorable. Y bueno, pues la experiencia afortunadamente fue gratificante y enriquecedora. Y hasta aquí llegamos en un programa que para nosotros realmente nos sigue enorgulleciendo, porque hoy les queremos mostrar un pedacito nada más de todo este gran sistema de salud que tenemos en Malvinas Argentinas, arrancando por la maternidad Bea Duarte de Perón, siguiendo por el pediátrico, el Hospital Federico Abete, el Hospital de Cirugía Robótica, por supuesto que sí, y este gran centro de obesidad y trastornos alimenticios que tenemos y que está siendo llevado adelante nada más y nada menos por el doctor Alberto Cormillot. Así que queremos mostrarles solamente este pedacito de trabajo que están haciendo aquí en Malvinas Argentinas, que es enorme y que realmente es un ejemplo para la República Argentina y obviamente para la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos vamos desde aquí hasta la semana que viene. Les recuerdo que estamos en radio todos los días de 10 a 12, haciendo todo Malvinas justamente. Que Dios los bendiga. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias a todo el equipo de trabajo que siempre nos acompaña, por supuesto. Mi nombre es Fernando Jaxtel y ya saben, no se pierdan todos los programas que tenemos. Tenemos tantas cosas para contarles de Malvinas Argentina que usted no se puede perder absolutamente nada. Que Dios los bendiga. Hasta la semana que viene.